verdad que para nosotros es un logro importantísimo. Tenemos la problemática de que los chicos terminan la secundaria y emigran a estudiar a otros lados. Es una muy buena oportunidad para el municipio, porque venimos por una capacitación de plaguicidas y aparte un relevamiento del arbolado urbano y una planificación posterior. Para nosotros esta capacitación va a ser importantísima. De la Roca nos están pidiendo que hagamos algo para la educación y para seguir trabajando y para que la gente se arraigue. Si uno tiene la voluntad, digamos, de decir, bueno, acá nos están pidiendo esto y tenemos la posibilidad de aprovecharlo, tenemos que aprovecharlo. La verdad que toda una satisfacción poder llegar a la firma de este convenio que justamente nos va a llevar a realizar una serie de capacitaciones. De ser posible, ya la primera estaría próxima a comenzar, que es sobre desastres naturales y catástrofes, capacitar a la gente y a los agentes que intervienen en cada una de las circunstancias que suceden. Nosotros tenemos, como es de público conocimiento, graves problemas de inundación. Si bien nosotros ya tenemos implementado defensa civil en la ciudad, capacitar a cada uno de los agentes de defensa civil, a la gente de desarrollo social, la gente de salud y la parte bromatológica, con este sistema de capacitación vamos a fortalecer mucho más las acciones que se vienen realizando hasta ahora. La verdad que cuando nos pasaron la invitación en noviembre del año pasado, no lo dudamos y nos encaminamos y hemos participado en todas las reuniones, siempre con propuestas. Nosotros tenemos pensado varias instancias con la universidad. Esta fue la primera. Estamos trabajando también en un convenio que tiene que ver con el agua. Tenemos 3 o 4 más ahí dando vueltas. Estar siempre al lado de la universidad para nosotros es una manera de crecer también y de hacer crecer a nuestras comunidades.